Hola, ¿qué tal, amigos de Bien Plantados? El día de hoy nos encontramos de manteles largos porque se encuentra con nosotros una figura pública, una figura conocida no nada más en el ambiente nacional, sino también en el ambiente internacional, en el fútbol. Y pues hasta los que no saben tanto de fútbol, lo conocemos. Me incluyo entre ellos. Y está con nosotros Marco Antonio Rodríguez, muy conocido como Chiquimarco, internacionalmente ya conocido. Y el día de hoy me gustaría empezar. Conocemos a Marco Antonio de los reflectores, al que lo entrevista la prensa, pero ¿quién es Marco Antonio cuando guarda sus tarjetas, cuando guarda su uniforme? ¿Quién es Marco Antonio? Bueno, qué importante pregunta, porque el mundo del fútbol es un rol, un rol de vida, pero lo importante es la persona. Sí. O persona, soy un ciudadano mexicano que camina en su vida en fe. Una fe que la establezco por medio de Dios, la he tomado, la he creído y la he hecho una realidad. Conozco a Cristo, conozco su espíritu, su voz, su nobleza, su misericordia, su amor, su fidelidad, su lealtad. Y de esta manera he podido ser esposo, padre, empresario, ahora entrenador. Y también comparto el amor de Dios y también soy speaker a nivel universitario y etcétera. Pero sé vivir, aprendí a vivir con él. Y es algo que se aprende. Sí, creo que decidí querer amar a Dios y aprender de él. Así es. Y bueno, hemos escuchado también por ahí que das conferencias acerca de valores, de todo esto. ¿Qué podrías decirle a las nuevas generaciones? Porque sin duda el mundo va cambiando, pero los valores ahí están, no cambian, son eternos. Y en un mundo en el que a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno, claro. ¿Cuál puede ser el índice rector en medio de todo esto? Claro, con todo este aspecto de la globalización y la sociedad está entrando en una etapa de dureza del corazón a causa de la tanta maldad que existe. Han dejado de tener esperanza. El cambio y la sociedad no te van a hablar de esto. Es más, le incomoda a un sistema hablar de valores, le incomoda hablar de la vida, le incomoda, aunque por dentro lo anhelan, se van como por medio de un sistema que lleva a la destrucción y a la muerte. Pero Dios es totalmente opuesto. Dios te pone su presencia, su camino, no es tan ancho, pero hay que caminar por él y al final es vida. ¿De qué manera podrías tú explicarnos que simboliza un partido de fútbol a la vida de un creyente? Bueno, es que la analogía que podemos sacar es que la vida misma es un terreno de juego. Todo el mundo está viendo, hay espectadores alrededor de él. Y que no la puede, un terreno de juego no se juega fútbol solo, individual, se juega en equipo. En un equipo que tenga tu mismo pensar, tu mismo sentir y tu misma idea de impactar grandes cosas. Yo creo que esa es la parte fundamental. La otra es que tenemos un buen entrenador, que es Dios. Tenemos una marca personal, que es el Espíritu Santo. Y el dueño de todo, pues, es el Eterno, nuestro Padre Celestial. Por eso decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos santificado. O sea, tu nombre, vénganos tu reino, pues porque eres el dueño de todo. Y a veces lo aprendemos de chiquitos, ¿verdad? Lo aprendemos como eso, pero no nos cae el 20 de claro. Padre. O sea, lo repetimos, pero no lo hemos entendido. Cuando dices, vénganos tu reino, estamos hablando de que eres rey, y eres el rey de reyes y señor de señores. Entonces, él es el dueño de todo. En la vida solo hay dos maneras de jugar la vida, si sacamos una analogía de jugar o de vivir. Una es en el equipo de Dios y otro en el equipo del adversario. Y sin darse cuenta, es triste, mucha gente opera en el equipo del adversario. No se ha dado cuenta que está siendo influenciado por jugar en el equipo de Barbie. Y no porque diga, yo no soy malo, no, pero a lo mejor no amas. No eres malo, pero no amas. Es que yo así soy, pero hay rencor en tu corazón, no hay perdón. Está tu vida en incredulidad o en dureza. Yo creo que tenemos que buscar a Dios de manera sincera. Y la única forma de buscarlo de manera sincera es siendo genuino y auténtico, anhelando la presencia de Dios en nuestras vidas.
¿Qué legado crees tú que dejas? No te retiró del fútbol, dejaste de arbitrar, claro. Otra cosa, pero ¿qué legado dejas en el ámbito del arbitraje? ¿Qué piensas tú que la gente va a recordar de ti cuando ya de plano funjas en otro papel? Bueno, yo creo que cuando era árbitro vieron un árbitro con convicciones, sin miedos, tratando de buscar la equidad, lo mismo para un equipo como para el otro, siendo consistente y buscando siempre ser justo. Yo creo que eso es lo que la gente se va a recordar, que fui un árbitro guerrero, pues un luchón, perseverante, me entregaba, trataba de poner todo al máximo y bueno, gracias a Dios, creo que eso, al momento de evaluar las decisiones que tomaba y veían las repeticiones, decía, ah, mira, sí fue. No fue, le atiné, no, había una convicción, no es de atinarle, no, es que en el momento de arbitrar no estás en a ver qué pasa. Ajá. Debe haber una convicción. Así es. ¿Qué sabemos que las reglas están para cumplirse, pero ¿cuál es el factor que te mueve a ti para poder hacer una excepción en alguna regla a la hora de estar jugando? Las reglas de juego están establecidas, pero hay que saberlas aterrizar a la cancha. La vida es así, hay una vida práctica, hay que saber vivir prácticos, no te cargues de más cosas adicionales que debas de cargar. Vive ligero, vive auténtico. Vive aprendiendo a ver las cosas de manera distinta. Y ese discernimiento, ese entendimiento, cuando lo aprendes de parte de Dios, es muy bonito vivir. Muy conocida la anécdota en el partido de Honduras, ¿sí?, contra Costa Rica. Sí. Tú en el momento del partido, tú no sabías ni qué estaban comentando en los micrófonos. Claro. ¿Qué pasó por tu mente cuando saliste de cancha y te enteraste de lo que estaba? No, yo para mí no era algo nuevo, a lo mejor la gente no lo podrá creer, pero Dios habla. Yo lo sabía, una noche antes tuve un sueño que Dios me hablaba que iba a pasar o que estaba gestando algo contra mi persona y lloré a Dios. ¿Tuviste tú alguna comunicación con ese comentarista después o él se comunicó contigo? No, solo sé que habló radio, televisión, no tenía el gusto de conocerlo. Si tuviera el gusto de conocerlo, lo abrazaría, le diría, te equivocaste, mi hermano, mira, aquí estoy. Vivo en integridad delante de Dios, gracias a Dios, Dios me ha ayudado y aquí estoy. Yo te invito a que reconsideres tu forma de vivir. ¿Cuál fue el momento en el que Marco Antonio decide entregar por completo su vida a Dios? Sabemos que desde chico conocías de Dios, sí. Tenías una convicción plena de que Él existía, que no estaba pues en cuatro paredes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el momento, el parteaguas en tu vida, cuando te rindes por completo a Dios? Pienso que es un proceso porque por naturaleza existe una rebeldía a obedecer. Los hijos no obedecen de todo a los padres. Y el hombre espiritualmente también no de todo obedece a Dios. Pero por eso hay un proceso que tú tardas en decidir creer y obedecer la instrucción de Dios. Pero viene tarde que temprano si le amas y le buscas. Y entonces de un corazón rebelde o duro empieza a nacer un corazón sensible y obediente. Y ese proceso se dio en mi vida, no sé, a lo mejor unos 10, 12 años, que empecé ya más a creerle a Dios y estar caminando de esta forma. Hay un momento en tu vida en que tú literalmente le hablas a Dios y le pides por un hijo. Sí. Y Dios cumple. ¿Puedes compartirnos un poco parte de ese testimonio? Sí, bueno, yo me casé muy joven, no podía tener hijos, tardé 6 años en tener hijos. Los médicos no nos daban ninguna esperanza. Estudios, todo. Pero no nos daban mucha esperanza y al final Dios fue el que nos regaló ese privilegio. Un día empezó el cuerpo de mi esposa a evolucionar de manera diferente. El médico dijo, es el tiempo de buscar a su hija. Pero siempre hubo un amigo, un pastor de una iglesia cristiana, que oraba por nosotros y nos daba palabra de esperanza, y mi suegro, lloraban por mi esposa, y Dios nos regaló nuestra bendita descendencia. Y una segunda descendencia se la pedí a Dios en Israel, fui a Israel en el año 2000, ahí hice una oración a Dios y Dios nos regaló una segunda hija. Entonces yo le pediría a la gente que los médicos pueden decir muchas cosas porque es su labor profesional, ellos conocen la ciencia y hasta ahí ellos lo establecen. Pero la verdadera voz, más poderosa que la del hombre, es la de Dios. Tengan fe.
Yo no sé si estés enfermo, no sé si estés lastimado, no sé si tengas un cáncer, si tengas una enfermedad de muerte, pero te voy a decir algo, Dios, en el nombre de Jesucristo, te sana. Y si en este momento, en esta cámara, Dios hace un milagro, yo lo creo. Jesucristo sana a la persona que escucha esta voz e impacta su vida para que crean en tu nombre. Porque hay mucha gente que dice su palabra que no creerán de lleno en Dios, pero van a recibir un milagro. Y debido a ese milagro, se darán cuenta que Dios es real. Entonces yo declaro, porque los enfermos que escuchen esta voz, Dios hace un milagro en sus vidas en el nombre de Jesucristo. Por último, ahorita hablabas de que en medio de este como desierto que pasabas en tu vida, que buscabas un hijo, hubo un pastor que te daba palabras de esperanza. Por último, ¿podrías dirigirle a la gente que nos está viendo unas palabras de esperanza, unas palabras de convicción y de fe, certeza? Sí. Fíjate que tienes que... Te invito a que tomes decisiones. El acercarse a Dios genera presión social, porque la familia que está alrededor de ti te va a decir, no, pero ¿cómo que te acercas a Dios? Si yo te enseñé a un Dios religión, aléjate. La Biblia nos advirtió que a veces los principales opositores para que tú vengas a Cristo serán los de la propia familia. Ese es el primer paso. Segundo, tú tienes que sentir esa necesidad de vivir diferente. Si tú ya te acostumbraste a vivir en la destrucción, en la muerte, hasta en las ofensas a Dios, que llamado pecado, y no hay una transformación en ti, preocúpate, porque eso debe nacer del corazón. Jesús nos dijo, cuando llegó a la tierra, lo primero que dijo fue, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que haber un deseo de arrepentimiento, de decir, yo ya quiero cambiar mi vida. Y cuando esa persona se arrepiente, Cristo llega y lo abraza. O sea, puede ser el peor pecador del mundo, es más, el mucha orejas, hasta el sicario más terrible, sí, brother. Cristo vino a ellos. A ellos vino Cristo. Y una persona que haya estado en lo más terrible puede ser transformada. Yo le invito a acercarse a Dios. Que no tema a la muerte, porque Jesucristo es vida y todo aquel que viva en Cristo tendrá una vida eterna. Porque todos venimos de paso. Somos como, la Biblia dice que somos como una nube que hoy está y mañana ya no está. Entonces la vida es corta. No la desperdicien. Vivan diferente. Y solamente se puede vivir tomado de Dios. Marco, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias por tus palabras y por estar con nosotros. Nosotros continuamos aquí en Bien Plantados. Continuamos después de este corte. No se vayan. 3, 2, 1.